Vamos a con Dream League Soccer 2022, donde vamos a continuar con el modo carrera. Me estáis comentando, y no es pocas veces, que probemos la versión online, la versión, digamos, que puedes jugar con las demás personas, además de hacer algo, pues bueno, de jugar partidas, un amistoso, me imagino, contra vosotros. A mí me parece bastante bien, quería decir esto desde el principio, que a mí me parece, la verdad, bastante, bastante bien. Lo único es que una vez me comentaste, y eso aprovecho para decirlo, que si me metían en online, me iban a dar una paliza. Aún así, si queréis, lo que podemos hacer es una cosa. Vamos a jugar un partido online para ver un poquito cómo es. Y luego a ver si, bueno, si continuamos con el modo online o nos vamos al modo carrera. Vamos a ver, hay un jugador ahora. Esto no sé cómo va, ¿vale? Es la primera vez que entro aquí. Torneo máxima, tiempo restante. ¿Hay un torneo? Evento de desafío. Elige a tu equipo. A ver. Evento de desafío, torneo máxima. Vale, eliges un equipo y luego te dan recompensas según las victorias que tengas. A ver, por ejemplo, me meto el... Voy a meterme el Niza, venga. Me meto el Niza, venga, voy a meter este, el Niza, sí. Vale, ¡ay! Mierda, había que pagar. Acabo de pagar. Mierda, creo que acabo de pagar, ¿verdad? ¿Cuántas monedas tenía antes? Bueno, no sé. Creo que la acabo de liar. Creo que he pagado monedas de la vida real. ¿Esto es contra una persona o no? Pregunto. Hostia, me acabo de crashear tú. Espérate, que me ha crasheado. Espera, 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 espera. Me acabo de crashear y no es broma. Espera un momento. Ostras. Madre mía, qué desastre todo. Espera. Perdón. Espera. Hostia, esto va a tirones que flipas. Estoy intentando abrirlo, ¿vale? Pero es que al mismo tiempo el tío no para. A ver. Se abre, se abre. Vale. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Madre mía, que colapso todo. De repente. Vale, esto creo que sí es online. Porque a un lado sale una carita feliz con el, y la conexión. Así que doy por hecho de que... Bien ahí. Doy por hecho de que sí que... Es online, o sea, estoy jugando contra una persona de carne y hueso, vamos. Vamos, buenísima. Pues marco el primero. Pues marco el primero. Pues marcamos el primero. Pues perfecto. Vale. Tío, hacía mucho que no me crasheaba lo del este del móvil. O sea, la aplicación para llevarlo del móvil a la pantalla. Hacía bastante que no me pasaba. Oye, por cierto, poco se habla, pero es un buen gol, ¿Va fuera? No. ¡Uf! Pensé que la robaba. Poco se habla, pero fue un buen gol, Vamos. Presionalo. No llego, Buenísima. Vamos. Bueno. XD. Vale. Otra vez, tío. Ay. Es que he cambiado el cable. Tengo que cambiar el cable. Vale, un momento. Joder, pues casi marco el segundo. ¿Puedo poner pausa? Vale. He puesto pausa. ¿Dónde tengo el otro cable? Me falta un cable. ¿Es este? Vale. Un segundo, Hostia, se me ha caído el móvil. Madre mía, qué desastre todo. Vale, conectado. Un segundo, Pongo pausa, un segundo. Tengo 20 segundos. Bueno, 20 segundos más. Vale, a ver ahora. Madre mía, todo mal, Vale, a ver si ahora no me crashea esto. No sé por qué me estaba crasheando el otro. Reanudar. No sé por qué el otro me estaba crasheando, tío. O sea, es otro cable, es distinto al normal, pero es un cable que he usado varias veces. O sea, no sé. Bueno, da igual. Si este se va, ahí sí que hay problemas. ¿Vale? Buah, me cago en la leche, tío. Pregunta que me hago. Si no me hubiera crasheado y no hubiera estado despistado en el corner, etcétera, etcétera, ¿me hubiera marcado este gol? A lo mejor sí, Pero me lo planteo. Vale, pues 1-1 y el segundo tipo por delante. Si hay empate, ¿qué pasa? ¿Prórroga? ¿Penaltis? ¿Simplemente un empate y ya está?
Vale, me la quito Fofana. Tiene Tchouaméni, pero Tchouaméni. Está en el Madrid ya. Esto no está actualizado, eh. Que acaba de haber Tchouaméni. Ponía Tchouaméni, ¿no? ¿O no ponía Tchouaméni? Bueno, es más, Tchouaméni. Ah, sí, Tchouaméni es del Mónaco. Era el Mónaco, sí. Egos, eso es. Vale. Oye, es mi primer partido online, por cierto. Nunca antes había jugado a este juego online. No. Hostia. La había puesto él, tío. Si hubiera tenido ahí un delantero. A lo mejor. A lo mejor. Mira, Todibo. Este es el que jugó en el Barça, ¿no? Todibo. Ah. Vale, presiona ya Volán. Hablo menos, ya sé que hablo menos. Estoy más concentrado, ¿vale? O sea, hablo menos por eso. No, no. No es que no pueda. No quiero hablar. Bien, Fofana. Uy, Fofana. ¿Lefina? Se llama Lefina. Hostia, a veces pego unos tirones esto, tío. Joder, me pillo justamente el tirón, macho. Vamos. No, no me dio tiempo, tío. Iba a hacer un pase en largo. Pero como tenía que cargar la potencia, digamos. Ay, lo controlo mal. Vale, vamos. 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 Vámonos en el 90, tú. En el 90, loco. Me marcó en el 90. En el 90. Que no me marque ahora de saque medio, Ganamos. Pues he ganado mi primer partido online, tú. Primer partido online que juego, primera victoria. Espectacular, Espectacular. Increíble, Me dan puntos, me dan season pass, me dan monedas también. Vale, ¿cuántos partidos tengo que jugar? Partido 2. O sea, tengo que jugar 9 partidos. ¿Cuántos partidos hay que jugar de esto? Lo pregunto en serio. No lo pone, ¿no? Ahí pone formato de, formato de temporada 90 minutos. Vuelvo a preguntar. No sé qué pasa si después de 90 minutos. O sea, no, si hay empate. ¡Oh! No, no quería tirar ahí. Quería pasarla, o sea, le di al botón del tiro. Luego quería pasarla. Y cuando quería pasarla, me había pillado el botón del tiro, ¿me explico? La robo. Vale. Cambia, cambia, cambia. ¡Ay, pero! Síguelo. Fuera, 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 gol, me cago en su puta madre. Va a marcar, ¡uy, bo! Bueno, eso no ha entrado. Porque no quiso. Bueno, este era más fácil. Uy, Dios, odio cuando me... Bueno, bueno, me está acribillando. Bueno, me está dando un show, Me está reventando, Me está reventando, tú. A ver. Me la va a robar, me cago en la leche. Bueno, qué mala pinta tiene este partido. Falta. Yo le expulsaría, No ha pitado ni falta y no estoy hablando de expulsarlo. Buenísima. Mierda, me cago en su... ¡Sigue, sigue! ¡Oh, vamos! Joder, macho. Pero es como que son más rápidos, tío. Como que tengo ventaja y digo, guau, tengo ventaja. Puedo dar una zancada más y es que una zancada me come. Vale. Voy a cambiar de jugador. Tío. Yo lo digo en serio. Parecen unos jugadores como más rápidos, tío. Me cago en la leche. Es como que eso que acaba de hacer él, lo intenté hacer yo antes dos veces. Y las dos veces me ganó el defensa. Y aquí no. Aquí me ha ganado él, tío. Ahora que sí, que ha sido muy buen gol.
Pero me da rabia eso, macho, de que yo intenté eso mismo que intenté un par de veces y las dos me ganan el defensa. Lo hace él y le salió. A lo mejor hay que darle un botón para que tu jugador saque cuerpo o algo así. Podría ser, ¿no? A ver, no me suena nada de ese botón, pero yo qué sé. Más, digo, viendo lo que... pues, la situación, digamos. Si pierdo, estoy eliminado directamente. Meto 45 ya, ¿eh? Creo que voy a estornudar. Tengo un estornudo ahí. Bueno, que sí, flipado. Bueno, 0-1. Ay, qué pena. Uy, no sé de dónde me he metido. Reanudar. Venga. Vale. Y yo diciendo lo del online, que a lo mejor un partido online no sé qué, y de repente me encuentro aquí luchando un torneo. Él es mejor que yo. Las cosas como son. Bueno, al menos ahora sabremos qué pasa cuando pierda. Al menos... lo que voy a intentar el partido, porque como físicamente soy más lento que... o sea, físicamente soy más débil y más lento... otra vez, tío. Me cago en la leche. Es que me come todo el rato, tío. A lo mejor es que presiono dos veces a la B o algo así, ¿no? ¿O los tiene más frescos los jugadores? No he hecho... hostia, no me lo des. Pero no me des el jugador, tío. Gol. No me des el jugador, tío. Bueno, ahora sí que está perdido. Me ha dado el jugador, yo pensé que... bueno, igual. Que generalmente esto lo controla la IA. Entonces yo... no pensé que lo iba a controlar la IA. Estoy ya un poco ya ido, no sé si lo notáis. ¡Coño! Primer cuerpo a cuerpo que gano tú del partido. Por fin gano un puñetero cuerpo a cuerpo. No le da ningún botón, creo, para ganar un cuerpo a cuerpo. Creo, o sea, quiero decir, sí que le estaba dando un botón, pero al botón de siempre, que es la B. Me explico, le estaba presionando la B, pero eso ya lo hacía antes. Y no había ganado los cuerpo a cuerpos anteriores. Joder, me cago en su puñetera madre. Me cago en la leche, tío, al palo le he dado. Al palo, tú. Bueno, él tuvo una ocasión similar, ¿no? Al primer tiempo, quiero decir, así clarísima de que dio al palo. Bueno, la pared al palo, como aquí. Es que yo no veo el cansancio de sus jugadores. A lo mejor es eso, ¿eh? A lo mejor es un tema de cansancio. ¿Veis? Es que... ¿habéis visto físicamente lo rápido? Es que no lo paro físicamente. O sea, en velocidad tú me come. Es que me come. A lo mejor es que el equipo rival es más físico y ya está, ¿eh? O sea, a lo mejor es que el equipo... no, me va a ganar él. Es que me ganan él. Uy. A lo mejor es que físicamente el equipo rival es mejor que el mío. No sé. Porque se ha visto perfectamente esa carrera. Una carrera, los dos sin pelota, me tragó. Pero me pasó por encima, tú. El Sadiba este creo fue el que corrió, ¿no? Además. A ver esta. Me la ha lesionado. Y debería ser tarjeta roja. En serio, la saca amarilla. Último defensa. Última defensa. Mano a mano. Le saca amarilla. Último defensa. Mano a mano y le saca amarilla, tú. Pues... lo típico. ¡Ey! Que me ha soltado el botón, tío. Me dejó pillar. Bueno, pues gano al rival. No sé. Un rival un poco que me ha dejado con muchas dudas de cómo jugar a esto. Porque... sigo pensando si hay un botón... a ver. Partidos vidas restantes. ¡Ah! ¡Son vidas! Viste la gestión de equipo. Son vidas. Amigo. Pero. Yo no. ¿Cómo? Me dice. Ah, bueno, no sé. Que me ponía que había tenido un lesionado. Son vidas. O sea, puedo perder dos veces más. Puedo perder dos veces más, ¿no? Entiendo que va por ahí. Vengamos. Vale. Hostia, este partido va peor que el anterior, ¿no? ¡Buah! ¡Qué flojo! Muy flojo, ¿eh? Voy a empezar a tirar un poco más, porque... lo del rival anterior me ha dejado un poquito rayado. Con el cambio de jugador, con el tema físico, la verdad. Vale.
Bakambu. Este juego en el. En el Villarreal, ¿no? Bakambu. Cacho. Venga. Buenísima. Vale, dóblame. Ahí la tienes. ¡Vamos! ¡Vamos! Ha puesto pausa el rival. Se pira. He ganado. 3-0. He ganado. Bueno, había marcado el primero. Que conste que he ganado porque he marcado el primero. Luego ya él se piró. Pues ganamos. Fenomenal. Pues vamos a por el próximo partido. Venga. Experiencia por 3. No sé muy bien para qué es la experiencia. Me imagino para el Season Pass, ¿será? Venga, vamos allá. Vamos. Partido 4, así 9 veces, ¿no? Ah, no, 9 victorias. No, no, ah, no. No, no, perdón, son partidos ilimitados dentro de 5 horas a no ser que pierdas 3 veces. O sea, en nuestro caso ahora 2. Creo que es así. O sea, si entiendo el formato, diría que es así. Uy, 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 otro lesionado. Me acaba de lesionar a otro. Y a María. Oye, es increíble, tío. Es que me van a ganar porque me van a dejar con 3 jugadores. No me jodas. Yo voy a acabar jugando con 3 jugadores y el rival con los 11. Vale. Tío, oye. ¿Qué cojones? ¿Qué coño está pasando? ¿Está troleando? Pregunta seria. Pues ahí va el primero, chaval. No sé, no sé muy bien qué está haciendo, pero le marca un gol. Ta trolling. Oye, por favor, que se vaya, tío. Que me dé la victoria directamente y ya está. Ha puesto la cara enfadado. ¿Por qué ha puesto la cara enfadado? No entiendo. ¿Hay algo que me estoy perdiendo? Me ha dejado marcar, ¿eh? Me acaba de dejar marcar. Se va a pirar. ¿Hay algo que me acabo de perder? ¿Me ha dejado ganar por algo? ¿O hay unos objetivos o algo? Pregunto, ¿eh? ¿Me ha dejado ganar aposta? No, no sé qué acaba de pasar, ¿eh? Quiero decir, me ha hecho dos entradas muy feas. Le he marcado un gol. A partir de esto, él me dio la pelota y puso una cara enfadado y se fue. O sea, que hay algo que me perdí. Hostia, ¿cómo va este partido, tú? Uy, 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 este partido. Uy, 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 uy. Nada. Chicos, perdemos. Uf. Tío, ¿cómo nos dejan jugar con alguien con esta conexión de mierda, tío? O sea, alguien con esta conexión no debería poder jugar online, tío. Mira esto, es que alguien no debería poder jugar online. Es que me cago en su puta vida. Tío, no deberías poder jugar online, lo siento. O sea, te deberían de banear. Lo digo en serio, tío. No deberían dejarte jugar online hasta que no tengas una conexión normal. Es que mira, no puedo. Es que, tío, estoy por salirme del partido, ¿eh? Me va a salir del partido. No puedo jugar así. No puedo jugar así. Me salgo. O sea, paso. Paso. Pero paso que flipa. O sea, adiós. Salir. Sí. No, no, no. Paso, tío. O sea, paso a jugar con una conexión así de nefasta. Nos queda una vida. O sea, no, no. Olvídate. Venga. Este sí va bien, ¿no? Este parece que sí va bien. O sea, pega... joder, madre mía. Por hablar. Por hablar. Pero qué pasa de repente con las conexiones de la gente, tío. De verdad, ¿eh? Tío, ¿la gente cómo puede jugar con esta conexión? No lo entiendo. Estoy por irme del partido, ¿eh? Vale, creo que jugar online es una mierda. Creo que jugar online es una mierda. O sea, contra el rival es random. No puede ser. Eso es la conexión, ¿eh? Eso es la conexión. Eso es la conexión, tío. Eso es muy típico de la conexión, macho. Eso es la conexión.
Dale, me piro. Estoy por irme del partido. No puedo jugar con esta conexión. No se puede jugar así, ¿eh? Va bastante mal el online de este juego, ¿eh? Es bastante mierda el online de este juego. Es bastante malo, ¿eh? Ahora parece que va bien. Espera, ahora va bien. Joder, ahora justo que iba bien, voy yo y la cago. Justamente iba bien, tío. Pero es bastante mala la conexión de este juego, ¿eh? No. Es que no se puede, tío. No se puede jugar. Es que va picos. Si dura así, voy a esperar un poco más. Si el partido sigue un poquito así a tirones, me salgo del partido y ya está. O sea, ya habremos hecho un vídeo probándolo online y sabemos que no se puede jugar online este juego. O sea, tal cual, no se puede jugar online. O sea, va fatal. Pero fatal. Bueno, los dos primeros partidos fueron bien, es verdad. No, los tres, ¿no? Lo que pasa es que se pierde. Los primeros tres fueron bien. Ahora, el resto... Mira, es que... Nah, me salgo. No tiene sentido jugar este partido, tío. Uy, le he dado a reanudar. Me cago en... No tiene sentido jugar este partido. Va muy mal, ¿eh? No tiene sentido. Vale, pues lo hemos intentado. Hemos probado el online, que era lo que... Bueno, lo que se había comentado. Hemos visto que es bastante poco jugable. Bastante poco jugable. Pero bueno, ya estaría hecho. Al menos lo hemos probado. Vamos a reclamar aquí las recompensas. Entrenador técnico. Vamos a ir a reclamarlo. Bienvenido sea. Y vamos a reclamar este premio y este premio. Vale, pues ya estaríamos. Aquí yo me imagino, no sé si me habrá dado... A ver, ¿será que jugar ahora? ¡No, no, 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 no! No me lo encuentres, que no paso. Vale, pues ya estaría. Por aquí lo vamos a ir dejando. El tema de la conexión a internet y tal me ha dejado frío. Creo que no es buena idea jugar al online. No sé cómo me habéis dicho tanto jugar online. Va como el culo. Va fatal. Ahora que me he dicho, saludos, bro, buen vídeo. Muchas gracias a Servion. El modo online sí está muy complicado, si no tienes una buena plantilla, pero hay unos eventos que son a veces donde puedes escoger un club de la vida real y jugar con su plantilla. Justo lo que acabo de hacer, pero es injugable. O sea, no se puede jugar, tal cual. No se puede jugar. Deberías probar el 23 que ya salió, el Dream League Soccer 23 que salió hace unas semanas. ¿Ya salió? Pues si cuando lo vi yo hace unos días no había salido, creo. No ha salido. No ha salido. Yo que tú no compré futbolistas. Solo más de 70 de media. Y me salió y me lo compré. Pero tienes que esperar a que salga. O sea, jugar, fichar solo 70 de media para arriba. Sí que se puede. En un año han aumentado las monedas que te dan. Pero el año pasado era imposible. Sí o sí tenías que pagar. Pero este año yo creo que sí puedes hacerte un buen equipo. Vale, fenomenal. Pues nada, el próximo día muy probablemente continuemos con el modo carrera. Hemos probado el modo online, bastante mala la experiencia. Los primeros tres partidos fueron bien, el resto fueron tremendamente malos. Es lo que hay. Así que nada, por aquí lo vamos a ir dejando. Espero que os haya gustado. Cuidaros, hasta la próxima.